hay otra, que es que en el mundo espiritual, yo lo he visto, cuando vio la polia que se mueva, forman un torbellino en los aires, y cuando ella se mueve, la influencia se va, la pesadez se va, la diablura se va, lo que no era Dios se va. Escucha bien, hay gente, mi amado, que Dios lo pone, para que se mueva, y a esa gente no se le hace guerra, esa gente se ayuda a pelear, esa gente se ayuda a que se el pleito con la tiniebla. Hay gente que está peleando solo y no se han descarriado, ellos no necesitan ayuda, ya Dios lo explicó, bindó, ya Dios lo enseñó a pelear, teniendo amigos y no tenía, se van a un lío aquí, abre la boca y adora, dile yo sobreviví, dile yo llegué, estoy aquí para pelear, el que me anda buscando yo estoy aquí. Ay padre, abre, ale, abre la boca y adora, siento que se va a mover la lona, alguien tiene que adorar, yo no sé de qué grupo tú eres, hay un grupo que lleva influencia, y hay otro grupo que cuando tú lo ves tú dices, el culto se va a dar bueno, porque hay gente que cuando adora, obligado se mueve en los aires, anemacua, hay gente que cuando habla lengua, llama ángeles por su nombre, ángeles que ni su propio lenguaje, alabanza a Dios, puede amén entenderlo, sino que el lenguaje espiritual es para gente espiritual. Alguien adora a Dios aquí. Vámonos al paso, gloria a Dios. Está siendo gente como que está así, como los toros, tú sabes, como esperándolo. Espérate, gloria a Dios. Que aquí amando curso, los evangelistas, cuidado. Cuidado, que veo a Ronnie, que veo a Quiqueño por ahí, veo a Francis, un grupo de evangelistas aquí. A veces ahí está la camisa, me mete cualquier cosa por la cabeza. Cuando yo me le suelto el micrófono a cualquiera y me mando ya a correr. Amén, abre la boca y voy a papá. Así que pendiente, vamos a tu predica pendiente, gloria a Dios. Ay, gloria, papá. Aquí hay gente que hay que lavar el cerebro. Y hay que decirle, saca eso. Tú no vales nada. Si no valo nada, ¿por qué me ataca? Si no valgo nada, ¿por qué le pone precio a mi cabeza? Tú no vales nada. Tú no predicas. Ay, padre, dije esto una vez y lo voy a repetir aquí. Gloria a Dios. Hay gente que no predica como yo todavía. Hay gente que no tiene agenda, pero le dan un mensaje, un jueves. Y cuando los demonios escuchan que esa mujer tiene un mensaje, ella dice, no, yo no lo quiero. Pero los diablos, ¿qué? Los diablos se turban, porque ese ayuno tú lo coges para que Dios se use. Hay gente que ya no ayuna para predicar. Hay gente que ya no ora. Pero hay demonios que saben que cuando te dan el mensaje, tienen que retroceder. Hay hermanos que deben de saber, a ver, amado, calla ahora, que no eres tú. Tú no te da miedo de predicar. Son diablos que tienen temor y van a introducir en tu cabeza que tú no puedes predicar, que tú no puedes hablar. Siento la brisa de papá aquí todavía. Esto hay que hablarlo. Gente que se agarra los micrófonos, se tienen que alejar los diablos. Gente que se agarra los micrófonos, se tiene que ir a maíz a pie. Se tiene que una cutacunda limacua, le rabasa matima, anda rabalua, en todos los lados vemos culebra, en todos los lados hallamos la isa pie, en todos lados hallamos metresiní, los que se mueven en provincia, encontramos en todos lados, los que yo le digo a la isa pie, ¿por qué tú mandas peones? ¿Por qué tú no vienes tú misma? Los que yo le digo a Santa Marta, ¿por qué no vienes tú? Y ataque esa mujer, porque si viene la líder y la atacamos, la legión entera caerá por ti. Por eso ella sabe que no puede manifestarse. Tiene que mandar demonios. Lucas, los demonios que te están atacando a ti son demonios inferiores. Y tú lo has dominado. Leica, Manu está aquí. Tú puedes hacer algo más todavía. Tú no puedes quedarte callado sabiendo que hay diablos que están buscando a tu familia. Pues levanta la mano y adora. Padre, gloria a Dios. Lupa acusa, ellos ya lo conocen, vamos al paso, espérese ya casi, escucha ahora, ahora hay una reina que le llaman Basti que se la vio en hombre, amenazando al mismo rey, esta mujer tenía gacha, porque levantarse contra un rey, era levantarse la muerte, pero el rey Asuero la quitó. Hay quien dice así también en el evangelio, que son como Asuero, de cualquier problema que tienen en el matrimonio, quieren soltar esposa, quieren soltar y buscarse otra de una vez. Gloria a Dios, aquí hay que conocer.
hermano, sé que la guerra que se vive en el matrimonio no es porque el matrimonio no es de Dios. Ojo con esto, lo que voy a hablar. Hay que ya comenzar a hablar con calma. Escuche bien. Hay gente que el matrimonio de ellos lo puso Dios y están teniendo guerra hasta en el noviazgo. Escuche bien. Hasta en el compromiso. Y hay gente que le está diciendo, si eso es ahora, suéltalo. Pero ella dice, es que Dios me habló. ¿Cómo voy a soltar algo si fue Dios que me habló? Lo que pasa es que todo lo que viene de Dios tiene que levantar una guerra. Y tú no vas a dejarle el matrimonio que Dios te dijo a ti, que es de Dios, que el diablo si te imponga. Hay guerras que ustedes están viviendo y es para que aconsejen a otro. Hay batallas que están pasando y es para que sepan qué hacer en el momento que hay guerra. Voy a seguir hablando. Hay gente aquí que tiene que saber que no porque Dios diga que el matrimonio de Dios no van a haber batalla. Hable la verdad, pastor. Si van a haber guerra y si van a haber batalla, lo único que el hombre de Dios no anda votando y cogiendo, votando y dejando. El hombre de Dios repara el error. El hombre de Dios enfrenta el problema. El hombre de Dios ataca lo que está mal. Abre la boca, explicando. Ay, padre, voy a seguir hablando. Escuche ahora. Aquí hay más peligro todavía. Hay gente que no sabe que el matrimonio de ellos es una guerra para el mundo de las tinieblas. Porque ellos dos unidos, amén, es una batalla. Y el pueblo que no tiene visión, cuando ven a un hombre de visión y de batalla y a una mujer de ministerio, dicen, bueno, qué misión Dios va a unir ahí, qué batalla. No, esa gente a veces son los que más rápido termina. La gente de que en el ministerio, cuando los dos predican, ¿tú sabes por qué? Porque son diablos de diferentes regiones, diablos con diferentes norte, y se reúnen contra atacar. Y una vez que tú te unes en matrimonio, ya no son dos, son una carne. Y todo lo que van a hacer, tienen que hacerlo en un conjunto para atacar. Hay feminismo dentro, amén, de la iglesia. Hay machismo dentro de la iglesia. Gente que se creen macho y mujeres que se creen de que las que domina. Eso aquí hay que acabarlo. Hay que detenerlo. Ese espíritu de Basti hay que sacarlo para afuera. Pero ese espíritu de Asuero también hay que sacarlo. Dile no al recasamiento. Abre la boca y ahora. Hay gente que no puede predicar eso porque se les cierra la prueba en la vuelta. Porque los ministros todos los que quieren es recasarse y están predicando de que es salvo por fornicación. Y los que quieren es que lo engañe para volver. Hace que levanta la mano y ahora. ¡Ay, padre! Lo mando usted. Y las mujeres tienen un espíritu, amén, de feminismo. ¿Cuál? Dice que no, porque nada más no es ayuda, también hay idóneo. El hombre tiene que ser idóneo. Escúcheme, mujer. La Biblia dice, hagamos una ayuda idónea para el hombre. Esa palabra nace cuando se crea a Eva. Idónea no significa todo lo que usted cree. La palabra idónea viene de una palabra, amén, hebrea, amén, que significa la que rodea al hombre, la que lo cuida, su auxilio. O sea que en vez de la mujer ser una zozobra para el hombre del ministerio, a su auxilio, que cuando todo el mundo le dé la espalda, la mujer sea la que le diga, yo me encargo. Abre la boca y adora a mi comuta. Y adora, papá. Fíjate que en la guerra de Adán vino, desde que le hicieron a Eva, todo estaba bien en el huerto, hasta que le dieron una ayuda. Hay gente que Satanás dijo, te la quiere quitar de al lado, porque tú con ellos hay una más. Luto, minacua, tú con ellos, una más. Y Satanás va a meter contienda entre ustedes, porque tú con él eres más. Luto, no te alejes de ellos, no te separes de ellos. Satanás quiere dividirlo. Hay miembros que Satanás quiere sacarlo de su iglesia, porque si lo saca de ahí, lo van a destruir. Abre la boca y ahora. Dile, diablo, no voy a salir, me voy a quedar ahí. Que no me den parte, que no me den la oportunidad, que me tiren puya. Pero vos, Lucuma, Utu. Abre la boca y ahora. Le hablé al espíritu de alguien aquí y yo no voy a salir. Si quieren que no me den parte, ahí me voy a quedar. Si quieren que no me ayuden, ahí me quedo. Satanás quiere sacarme. Abre la boca y ahora. Abre la boca y ahora. Quiere alejarme, pero ahí me voy a quedar. Mira, voy a decir aquí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo.
Aguaminoki. Espérate, que siento Halloween Candy Haisa. Siento gente que está dando órdenes a los aires. Un manacú. El diablo cree que tú estás aquí por oportunidad. ¡Liberia! Si fuera por oportunidad, tuviéramos descarriado. Es verdad, a ti no te toman en cuenta y que Amagua. Pero Santa Marta sabe que tú no falta un culto. Hace días que ella quiere entrar, pero no puede. Hace días que quería hacer lío, pero levanta la mano y adora. Ay, padre, no me agarre a nadie, que aquí nadie está loco. Ni me mire raro porque estoy hablando lengua rara. Ni como una tua. Deja lo que sienta Dios. Es que hay gente que Dios está hoy para llenar. Y decirle no suelte. Lo que te da guerra permanece en ello. Lo que te da batalla sigue ahí. Abre boca y adora. Acuérdate quién tú eras. Tú no le coges mano a tua. Tú no te manejas, tú no te quedabas callado, tú danzabas solo. Hay gente que está avanzando muy éticamente. Acuérdate cuando te convertiste, que cuando tú danzabas, había que dejarte el espacio. Hay gente que nunca. Yo vine a predicar la posición anterior. Yo no vine a hablar con predicadores ni pastores. Vine a hablar con nuevos creyentes. Fumando a ley. Vine a hablar con nuevos. Gente nueva convertida. Que no le da miedo que lo critique. La gente que danza y cae al suelo. Abre la boca y adora. Usa, reba la mano a mano. A eso es que Satanás le teme. A verte prendido. A verte sacudido. Él sabe quién tú eres. Cuando te metes con Dios. Padre, para que Dios me use, yo me meto un medio ayuno. Acá hay gente que si se mete en 2 días, tiene que Satanás recoger la maleta, porque ellos vagan el cielo, humado, porque su corazón es conforme al de Dios. Hay gente que ayuna con el celular, hay otro que dice, cerrado acá, nuevo aviso, abre la boca y ahora, porque con Dios que se van a meter. Satanás cuando ve ese perfil tuyo que dice, cerrado acá, nuevo aviso, él dice hay peligro. Yo conozco lo que viene. Ellos van a impedir de que tú ayunes. Ellos no van a dejar que tú te metas con Dios. Cuando tú te metes con Dios, se le acaba el relajo. A los Lucay, ale, abre la boca y llama a Dios. Espérate, suave. Mau, aquí amando a Tai. Me gusta esto, aquí solamente los jóvenes no son de Dios. Aquí hay damas que están sacudidas también, a mí me gusta ese pleito. Ay, padre, yo siento poder de Dios. Yo siento fuego de Dios. Alguien tiene que adorarlo. Aquí hasta la dama se sacude. Ay, cuando los jóvenes y la dama se dan la mano. Ay, padre, siento la brisa de papá. Abre la boca y adora, que hay que darle al diablo. Este ya lo tiene cansado, varón. Alaba la gloria y adora. Abamuna cuatro a Shakima. Espérate que esto no acaba aquí. Algo está pasando alrededor aquí. Algo se está moviendo alrededor todavía. Los mendo camando Shakima Sama. En Toreu Tarúa Tuare Tualema Sama. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que adorar a Dios. No más tu chulo placa tu najato. Ya no llorna cujo tu talima lo atoa. Varón, ¿tú te acuerdas aquel día? Nadie estaba ahí porque cuando eso, nadie grababa culto ni nada. ¿Te acuerdas aquella fiesta de Prillé en San Luis? Cuando pasaba la chipeta, entrando a un rincón donde me tocaba predicar la palabra. ¿Tú te acuerdas que tú te paraste y dijiste, ellos creen que nos vamos a amedrentar porque hay una fiesta de Prillé al lado? Varón, me tiré en el lodo en estos días. Me subieron para todos lados. Me criticaron, me dieron con todo el pie, pero yo me acordé de cuando yo comencé. Brujos que entraban a San Luis tratando de hacer lo que quería y de atacar todo lo que se movía. Cuando yo escuché que tú dijiste es una fiesta de proyecto ahí al lado, yo me comencé a embarrar de tierra y embarrar de lodo, y todo el que estaba ahí se embarró, y tú eres testigo. Los brujos comenzaron a dar reversa y comenzaron a salir. Lo que pasa es que ahora la gente critica demasiado.
demasiado. Dios no puede meter a los predicadores en una locura, porque lo que critica es el pueblo, no son los amigos. Acá hay gente que tiene más niveles que yo. Tú sabes. Paso. Hablaba aquí amado. Acá hay gente que cuando habla en lengua, la lengua de ellos bajan con más peso que la tuya. Saca manda la calla. Ande la ley tu la y cansé. Sobre matuana matú. Entre maroma nastuania. Entre baroma restué. Sobre montracatía. Sobre monterreme asua. Ay padre. Alguien está golpeando demonio a distancia. Pues se te muere. En su tumulto en ca. Ande la llama. Pero para acá se están mudando brujos. Arriba su turnia manual. Se están mudando brujos para acá. Arriba, va, va, va. Terreno equivocado. Terreno equivocado. El campo está minado. No pueden acercarse. Arriba, boca y ahora. El campo está minado. El campo está minado. Yo ya está mando camao hasta allá. Upanao nini, mai nini, hani hanao, ni hanao kai, asutanta kima, soma, somando alea, tia da taria la tara, andralia mau.